En el Día Internacional de la Juventud, vísperas del 96 cumpleaños de Fidel y entre otras actividades, vibró la juventud universitaria con la realización del 10º Congreso Comunitario y la Feria Centenaria de la Federación Estudiantil Universitaria en la comunidad de la Vuelta del Caño en Manzanillo. Durante la cita, los presentes debatieron en torno a las experiencias y aportes de los universitarios en la construcción de la sociedad cubana. Intercambiaron además anécdotas y los esfuerzos encaminados a transformar entre todos los colores de las zonas vulnerables y su gente, revolucionando cada lugar. Creo que nosotros podemos apoyar nosotros desde la Universidad de Granma, insertando, como dice Desarrollo Valle, el abanderamiento de este continente que ayudará en este control de la isla de Haití, ¿no? Creo que jugaremos un papel más importante en todo este periodo que realmente necesita el país el apoyo de los universitarios. La Universidad de Ciencias Américas, la Universidad de Granma, la FEU de Granma en general, ha estado en todas las tareas que se nos ha necesitado. Pero no solo eso, también fuimos al campo y cuando en momentos nos necesitó estuvimos trabajando en el surco. Y mi felicitación desde aquí, mi agradecimiento también a la presidenta del Consejo por acoger este congreso acá. Hoy me siento mejor persona y es gracias a la formación que todas estas tareas y actividades me lo han permitido. Los lugareños, por su parte, tuvieron a su disposición interconsultas de varias especialidades médicas, así como opciones deportivas, recreativas y artísticas y ofertas del comercio, la gastronomía y los servicios. Y es que bajo la premisa de potenciar la participación colectiva y conscientes de sus miembros, la FEU revoluciona sus filas, siempre comprometida con la patria en cada tiempo que le toca vivir. Daniel Velázquez en directo.